placer estar aquí junto a todos ustedes en otro reencuentro. Hoy voy a tener una conversación con un artista querido de todo el mundo, de todo el que tiene el sello dominicano lo quiere. Polifacético, romántico, lo ha dado todo por su país. Anthony Ríos, con nosotros. Tengo una mancha, si usted supiera, señora. Las lámparas del cuarto al quedar ciegas. Fatalidad, amor, sufrir tan de repente. Si entendieras que el tiempo no podrá borrarlo. Hermano, Anthony Ríos, estaremos conversando con él. ¡Qué bien, bueno! Mira cómo está la gente ahí, Anthony, cómo te quiere tu público. Pa, 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 pra. Muy bien, señores. Anthony Ríos, qué placer estar contigo en este reencuentro. Bueno, mira tu público. Anthony, vamos a hacer un poquito de historia, vamos a contar parte de tu vida, que es una vida dilatada, pero realmente. Sin malas palabras, ¿verdad? Sin malas palabras. Ah, está bien. Muy bien. Bueno, tú eres cantante, eres compositor, eres humorista, eres libretista, piloto también, o sea, tú eres una persona que englobas en sí mismo muchas cualidades. Realmente, esos talentos, ¿cómo fueron fluyendo en ti realmente? Bueno, ya la palabra talento de por sí a mí me resulta chocante. ¿Pero y por qué? Porque si talento no está rápido. Ah, bueno, sí, es verdad. ¡Epa! Lo de talentoso, realmente, yo no sé, a mí me viene el humor de papá. Papá era un hombre genial. Sí. Papá tenía una forma muy especial de ver la vida. La única vez que peleó con mamá fue que lo hizo ir a misa. Papá. ¿No quería ir a misa? ¿Quién? ¡Papá! Ajá. Papá decía que no había nada más sinvergüenza. ¿Qué? Que lo que bregaban con iglesia. ¡Anda pa'l carajo! No importaba, porque él decía, es que es un engaño. O sea, que la religión era un engaño. La religión no, los que formaban parte del conglomerado religioso. Ya. Porque la religión en sí, no, la religión en sí es buena como freno moral, como freno espiritual. Correcto. Como ayuda profunda. Los que son malos son los conglomerados sociales que la conforman. Entonces peleó tu papá y tu mamá pelearon, fue por un día que ella... Porque a mamá le cogió con que fueran de que hacer un cursillo. Ay, mi madre, un cursillo de cristiandad. Sí, de cristiandad. Entonces, oye una cosa. Papá era un hombre que tenía una voz gangosa. Y entonces fueron, y papá oyó, impertérrito, tipo Balaguer, oyó su misa. Su no misa. El cursillo, el cursillo. Sí. Entonces salieron de ahí, y cuando salieron de ahí, mamá le dijo, tú ves, Goyitico, así es que te llevaras del padre. Lo que a mí me gustaría que tú hicieras. Y se volteó así y le dijo, sí, carajo, porque el padre no te ha visto llegar tú con cuatro tragos y el fumazo que le da a tu hija. Ay, 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 ay. Tú eres Sabana Lamarino. Qué lindo, mira que... ¡Ey, Sabana! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! Sabana Lamarino, cuidado con eso. Lindo gentilicio. Sabana Lamarino. Yo nací en el medio de Las Cañitas y Sabana de la Mar, que se llama El Bajo de la Cucaracha. El Bajo de la Cucaracha. ¡Qué bello nombre! Y ahí fue cuando tú empezaste, tú lo que querías hacer, porque medularmente tú te sientes locutor, Anthony Ríos. Lo que yo soy es locutor. Locutor. Y bueno. ¿Qué pasa? Yo sí. Sí, sí. Es buen nombre, ¿verdad? Es buen locutor. Es buen locutor. Uno de los pocos que tiene
dos cursos de oratoria de pie. ¿Tú entiendes? Tengo dos cursos de semántica, que es la comprensión intrínseca de la palabra. Pero es verdad, el hombre es duro en locución, es duro. Y además, me he dado, por ejemplo, Osvaldo Cepeda, y Cepeda me regaló un diccionario para componer que se llama Diccionario de Sinónimos, Antónimos, Parónimos e Ideas Afines. Sí, hey, hey, sinónimos, anónimos, parónimos e ideas afines. Eso está bien, Osvaldo Cepeda. Sí. Bien, Osvaldo Cepeda. No, pero Osvaldo lo diría. Porque Osvaldo Cepeda se quedó en Por la Libertad y Solidaridad de América. ¡Wow! No, pero ven acá, esto, espérate, espérate. Esto no se llama el reencuentro, esto es el túnel del tiempo. Sí. Este programa. Es para atrás que le estamos dando. Que ya, entonces, pero cuéntame en el asunto, ¿cómo tú entras a ser cantante? ¿Cómo entro? Bueno, yo siempre, la vagabundería me brotó. ¡Ah! Tenía una guitarra que me la prestaba Lencho. Sí. Un barbero de allá que me enseñó los primeros tres tonos que yo me aprendí. Bueno, que era una canción de Scott McKenzie. To San Francisco. Bueno, aprendí eso. Y de ahí fui sacando tonito, esto, hasta que, ¡pam!, caigo en la madre de todas las músicas hispanas, que es la música mexicana. Ah, el que no sí. ha cantado música mexicana. Mexicana. Y en esa época había una gran influencia. No, hoy, sí, todavía hoy hay un programa que se llama México en la Canción. México en la Canción, sí. Todavía. Bueno. Sí, México, es verdad. Vamos a seguir, vamos a seguir. Pues yo cantaba, papá le gustaban los tangos. Y decía que yo no era cantante, que el cantante era Gardel. Gardel, sí. Bueno. Que incluso hay que los gardelianos dicen que ahora hay que cantar, que Gardel ahora hay que canta bien. Y ahí es verdad. Es verdad que ahora hay que canta bien Gardel. Ahora que Gardel canta mejor. Pues en la cantaleta me picó. Después de una pena, un sentimiento, un enamoramiento mal correspondido, le puse música con una guitarra a una canción mía. Y mira, una canción con un nombre raro, porque ahora... ¿Se puede decir que es tu primera canción? La primera... ¿Cómo se llama esa primera canción? Omega. ¿Omega? Omega. ¡Omega! ¡Omega, Omega, Omega! Omega, dice... La canción dice... Yo sé bien que me tienen envidia. Ese Omega. Pues Omega decía... todo es hasta un día, todo tiene final, hasta la muerte misma un día terminará, todo hasta la esperanza un día sucumbirá, todo hasta la vida un día dejará de ser. Wow. Entonces mamá se volvió, pero ven acá, escribe esto, lo otro, pan, me puse a escribir cosas. Yo había cantado aquí en el... cumpleaños de Joaquín Jiménez Maxwell. Sí, correcto. Que fue la persona que me trajo del campo. Jiménez Maxwell, que era la figura más importante de la radio y de la industria del entretenimiento. Sí. Director de Radio 1000. Radio 1000. La primera. Bueno, el día que yo llegué a la capital, en la Pasteur número 3, vivía Joaquín. Y ese día tocaba Johnny Ventura en el patio de la casa de Joaquín. Johnny Ventura me oyó cantar con una guitarra y en esa época se había ido mi compadre Fausto Rey y queda la vacante. ¿Pero qué pasa? Que queda la vacante de un blanquito y ellos no querían blanco en el grupo. ¿Cómo? No. No, y es verdad, y pues, vamos a estar claros, señores. Anthony Ríos es un hombre que se ve bien, ¿verdad que sí? Que lo digan las chicas. Pero Anthony Ríos 30 años atrás era un papi, ¿eh? ¡Ey! No, vamos a estar claros, era un papi. Yo te voy oye, era el azote de todas las mujeres. Te voy a contar una historia que pasó. Un amigo mío trompetista, que tocó con Johnny Ventura, Vladimir Lozano, el de Venezuela, le pidió una vez que quería un cantante. Y él le dijo, yo tengo. Y yo tú sabes, a mí me estaba llevando el diablo. Y él me dijo, yo te llevo para Venezuela y te vas a cantar con Vladimir, que acaba de pelear con Dimensión Latina. Sí. Entonces me llevaron a Venezuela. Y cuando Vladimir dijo, ¿qué? Este es el tipo.
y me vio y yo canté. Desde que yo me fui, le dijo Carlito, no. No. Tú, Vladimir es de este tamaño. Sí, así, ¿verdad? Sí. Entonces, este tigre largo, con el pelo largo, privando en chulambre. Un chagui, tú tenías un chagui. Sí, privando en chulambre. Chagui, sí. Muchacho, cogió un miedo enorme y dice, no, no, no. ¿Te bloqueó? Me bloqueó. Se bloqueó entero. ¿Qué? Y dijo, no, no, llévatelo, 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 que eso no puede ser. ¿Cómo fue el proceso de Johnny Ventura? Bueno, con Johnny Ventura, yo me encontré con mi amigo Tito Campuzano en el Ceibo, que iba a un homenaje que se le hacía a Fausto Rey en Higüey. Porque la gente piensa que Fausto Rey era de la Romana, y no era de la Romana, sino higüeyano. Higüey. Bueno, entonces en el Hotel Naranjo estaba tocando esa noche Johnny Ventura y su combo show. ¿Qué sucede? Johnny me dijo que cantara, que si podía cantar con él, ya parece que él me había puesto el ojo. Sí. Entonces yo ese día canté, cuidado, cuando me tengas que dejar a un lado, piensa que el mundo seguirá girando y alguna vez acabará llorando. Pero no, ¿cómo sigue? Viene, viene, viene. Cuidado, cuidado, porque a tu vida me tendrás ligado, porque en tu mente yo estaré presente y alguna vez inclinarás la frente. Pero un palo, ese tema, que yo recuerdo que ese era un tema de José José, ¿correcto? Pero, sí, pero ese día lo cantó Vinicio Franco. ¿Qué? Que fue quien me prestó los uniformes de Johnny Ventura, porque Vinicio se iba. Entonces Vinicio me prestó como 4 o 5 uniformes de él, que ya tú sabrás, yo ahí adentro caminaba y daba vueltas. Sí, no, porque imagínate. Y, Estamos hablando de que en esa época, Antonio Río, ¿cómo cuántas libras tú tenías? 99 libras. ¡Oh, fresco! Pero... Ok, entonces con Johnny Ventura, ¿qué tiempo tú duraste? Bueno, sucede que canté ese día, hoy daría yo la vida por no verte más. Y Johnny Ventura me vio un día, ese día, el día 3 de mayo del año 1970, doña Mariana Bobadilla, a la sazón gobernadora de la provincia, le dijo, mira, yo tengo un muchacho ahí, en el Palacio Municipal, a Johnny. A mí me gustaría que tú lo oyeras. Y entonces Johnny me oyó. Cuando Johnny me oyó, dijo, este es. Vino a la capital, le habló a Joaquín Jiménez Maxwell. Correcto. Y Joaquín le dijo, bueno, ya yo cantaba en el Napolitano. En la terraza del Napolitano. En la terraza, que es esa misma que está ahí. Que no, hay, no, eso no ha cambiado. No ha cambiado. Yo cantaba en el Napolitano una semana así y la otra alternado. Ahí canté con Charitín, canté con Alexandra Johnson, que después las cosas se ligaron. Sí, se ligaron. Se pusieron buenísimos. Con dos muchachos le puso a Alexandra. Normal. Una BD de la época, pero bien. No, y es. No, pero bien. Una de las mujeres. Yo me acuerdo de un tema que tenía Alexandra Johnson, que era como del bombero, una cosa así. No, no. Era un bombero, la manguera, una cosa así. La manguera. Yo sabía que había como un fuego que había que apagar. Que usted apagó ese fuego varias veces. Perdón, estoy feo, ¿no es? Era una mujer, no tenía una estatura muy alta. Pero era una mujer que estaba hecha por un contable. ¿Por qué? Porque todo estaba en su sitio. ¡Wow! ¡Ja! 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 Está buena esa. Ahí buena. No sobraba nada. Sí, bien, ahí no bien, número, una cosita. No había número en rojo. Sí. No había, no, un piquito, nada. Bueno, entonces, pues, con Johnny, ahí Johnny, tú grabaste una producción que se llamaba Sentimental. No, no. Yo he llegado ahí. Yo debuté en casa de Virgilito Trujillo. Ajá, sí. Entonces yo debuté con Johnny Ventura el día 10 de mayo ahí. El día que yo debuté ahí, ya tú sabes, todas las muchachas. Anthony, matando a Anthony Ríos. Se acabó el juego. Johnny Ventura me puso a cantar muchas, me hizo que me aprendiera
muchas canciones de Los Ángeles Negros, que estaba de moda. De pegado. Germán de la Fuente. Sí. Que por cierto, por poco peleamos. ¿Verdad? O poco lo encontré atenaciándome una. ¿Cómo? Entonces, me quedé con Johnny Ventura, pero había una oposición soterrada. ¿Cuál era? Al color. O sea, que tú eras blanquito y Johnny Ventura todo el mundo negro. No solamente negro, sino con un cierto orgullo de serlo. Ya. No. Sí, no, diga con nosotros, diga que yo sé. Exacto, y esto y lo otro. Pero Luisito Martí, que siempre fue de mi lado, Ramoncito el de la Pipa y Pablito Cruz. Pablito Barriga. Sí, Pablo Barriga. Pablo Barriga, Pablo Cruz. Le dijeron a Johnny, ¿y qué hace que él sea blanco cuando Luis Sánchez, era mucho más blanco que yo, tiene tantos años aquí? Es verdad. Bueno, pues Johnny Ventura me fijó para su mal, porque yo le hice pasar muchas cosas a Johnny Ventura. ¿Cómo que tú le hiciste pasar, Johnny Ventura? Lo primero fue que le quitaste varias mujeres, me imagino. No, el lío. Yo sé, no lo cuento, ¿eh? No, el lío de la... No, porque Johnny Ventura privaba siempre, digo, no, que yo soy el caballo. No, el lío, el lío de Johnny con las mujeres era distinto. ¿Cuál era? El lío de Johnny era... Johnny, yo creo que las niñas han estado de... Entonces ahí viene Johnny. ¡Es verdad! Que la muchacha... Que esa muchacha en estado, digo, yo no sé. Ah, porque espérate, ahora que yo estoy entendiendo, espérate. Cuando tú embarazabas a una mujer... Le daba la queja a Johnny. A Johnny Ventura, ¡oh, padre! Pues cogió varias quejas, Johnny. Pero hasta hombre, hubo un pájaro una vez que me ofreció, si te veo hablando con mujeres, te voy a partir. Páralo ahí, Anthony Ríos. Sí. Páralo ahí. Para que lo sepa. Que un pájaro te dijo una vez. Pero que me dijo no, que me amenazó. Y porque yo... tú sabes que una vez hubo una leyenda urbana, Anthony Ríos. Sí. Como que tú vendías los billetes y cambiabas los premiados. Ah, hubo una leyenda urbana. Él no es, sí. Se oyó una vez. Tú sabes que yo lamento enormemente no haberme metido a pájaro. ¿Quién sabe de lo que yo me perdí? ¡Ah! Sí, señora, ahora estoy, hasta yo lo estoy pensando también. Me pusiste en eso, Álvaro, pero es verdad. No, y aquel tipo me dio... Porque hay hombres que son cariñosos. ¿Qué tú prefieres, un hombre cariñoso o una mujer peliona? Bueno, espérate un momento. Ay, no. Yo, como siempre, papá fue bastante. Pero por eso no, que Johnny Ventura. Por eso no, ¿tú te acuerdas? Porque usa redecilla, pero por eso no. Ay, yo me acordaste a María Contreras, una amiga mía, murió. Que fue la autora de Pero por eso no. Bueno. Sí. Mira, entonces, ¿cómo es el asunto? Entonces, ¿le daban la queja a Johnny Ventura? Le daban la queja, Johnny Ventura venía, pero que yo... A Johnny le encantaba. Oye, ¿qué es lo que hacía? Johnny Ventura se quitó, hizo lo más grande que puede ser un artista de su envergadura. Se quitó él mismo del medio para hacerme crecer a mí. Y llegábamos a un lugar y había muchas muchachas, él me decía, esta noche te jodiste. Ah, ya entiendo, o sea... Él se quitaba, dejaba de cantar para que yo cantara y me vieran. Correctamente, o sea, le daba cancha abierta al talento. Exacto. ¿Qué tiempo duraste con la orquesta de Johnny Ventura, donde grabaste baladas, grabaste merengue, compartiste ahí mucho con Johnny, con Luisito Martí? 9 años. 9 años. Ahí llegó el señor Mateo San Martín, al que le agradezco la vida artística y la vida del sello Cubaney. De sello Cubaney. Me fui la primera vez, fui a México. Después que vine de México, volví para México. Me llevó, se puede decir que por toda América. Perdón, pero para que tengamos un cronológico de la historia. Sales de Johnny Ventura, entonces te conviertes en un artista de catálogo de Cubaney. No. Se da el caso extraño de que Mateo quería que yo estuviera en la orquesta, pero lo que grababan para mí, iban a grabarlo con orquestas grandes en otro lado, entonces yo no lo adaptaba y yo los cantaba en el grupo. Ok, ya. Eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué pasa con eso?
era una dualidad preciosa porque yo me iba, por ejemplo, me fui a Buenos Aires, yo grabé con Jorge Calandrelli, yo grabé con Bubi La Vecchia, ¿con quién más? Con Jaime Delgado Aparicio, con todos los grandes de esa época, yo grabé. Pero entonces, por ejemplo, me hacían, se fue el verano, hace frío ya, y en el invierno de mi parte está. Y tu carita angelical que ayer, cuando eras mía, tanto acaricié. Bueno, pero eso le hacía a la orquesta grande, pero desde que yo llegaba al combo. Lo adaptaban. Sí, que ya Johnny Ventura, que ustedes, quizá ustedes no lo saben, Johnny Ventura es un arreglista. Es arreglista, sí señor. Entonces, ¿cómo fue? Entonces, ahí empieza ya a surgir Anthony Ríos, el solista. A mí me pegaron Anthony, a mí no me gustaba lo de Anthony. No. No. Yo me lo encontraba como medio pajaruco. Ajá. Y sigue el pájaro andando. Okay. Yo quería llamarme Antonio solo. ¿Cómo? Sí. Aunque tu nombre real no es ese. No. Oye, él no se llama Anthony Ríos, no, para nada. No, no, es Floirán que tú te llamas. Exacto. Wow. Ahora eso sí, como Floirán no hubiera llegado para ningún lado. Froilán. Y el fatal de mi papá pensaba que era bonito. Oye, de que Froilán, ay, mi madre. Bueno, pues no, fue Joaquín Maxwell una vez más que dijo, no, acuérdate que los dominicanos somos pro extranjeros. Todavía somos sí. Extranjeristas. Que brindemos por España, ya que el extranjerismo es delicioso. Y entonces me pusieron Anthony con TH. Me acuerdo que Cambumbo. Cambumbo, ustedes no pueden saber de otro eso. Otro pájaro. Cambumbo era... ¿Tú fuiste mucho donde Cambumbo? Eterno. Eterno. Cambumbo, o sea, era... que tú te tiraste mucho lo chó con el foquito. No, Cambumbo era como una madre para mí. ¡Ah, qué bien! ¿Dormiste algunas veces donde Cambumbo? Bueno, yo dormí. Sí. Comí, dormí. Sí, porque es bueno. Bueno, señores, tú una historia, esto va a ser largo. ¿Cuántas veces tú amaneciste donde Cambumbo? ¿Y quién sabe? Oh, sí, eso era para amanecer. Yo no te sé decir, porque Cambumbo era un cuartito del tamaño de este recinto y tenía dos puertas. Entonces, oye, ¿cuál era el lema del? No había nada más que como tres mesas y cada mesa una silla. Si llegaba y no quedaba, era parado. Entonces, él cantaba, este es un sitio bien para la gente bien y caro también. Entonces, ese proceso, ya Anthony solista, ya Anthony figura con Cubané, ya cuando tú te desprendes... No llego a figura, oye, estoy una tarde, me dice Johnny, pero ven acá, a mí me dicen que, él me decía usted, ay, el pobre Johnny desperdiciando en usted. Sí. Él me decía, a mí me dicen que usted compone, y yo le dije... Bueno, componer, no. Yo cojo canciones, trato de llevarlos dentro de rima y métrica y a veces hay alguna melodía bonita. Y él me dijo, cántame algo. Y yo cogí la guitarra y le dije, pudiera ser que estuviéramos juntos. Wow. Tú podrías ser la dueña de mi amor, mas no supiste luchar por el mundo de amor, ese mundo feliz que hubo entre los dos. Y me dijo, esa es. Y esa fue. ¡Wow! Eso se pegó, se requete pegó y todavía hoy, 40 y pico, casi 50 años después, si voy a un lugar cantar eso es fatalidad o no canto nada. Exacto, sí, una cosa increíble. Que después más adelante vamos a hablar del caso Fatalidad, porque tengo entendido que Fatalidad per se es una adaptación. No solamente una adaptación, un invento. Oigan eso, la gente cree. Porque Fatalidad es una canción italiana. Sí, porque Fatalidad en italiano es casualidad. Ajá. Entonces nosotros oímos en el Perú, en Lima, la canción Fatalidad. Y había, era una mujer cantándola. Fatalidad, el amor es fatalidad. Aún
veces parezca el camino de la felicidad. Y entonces, vamos a traducir esto. Y comenzamos, Mateo puso un pedazo, Jaime Delgado puso un pedazo, Diana puso otro pedazo, yo puso, y hemos conformado. No querían que yo la cantara, dije, porque aquí no había tren. Ajá, sí, porque arranca en el tren que yo venía. En el tren que yo viajaba, conocí una chica triste que la suerte un día también la olvidó. Me contó toda su vida, ansiedades y tristezas. Ella estaba abandonada como yo. Fatalidad, amor, sufrir tan de repente. ¿Hasta cuándo trae con ella una esperanza? Es una fatalidad. Bien, míralo ahí, ahí está. Bueno, eso es una, esa historia de fatalidad. ¿Cómo surge el sonido original? ¿Qué pasa con Johnny Ventura, los músicos, y entran Luisito Martí y Anthony Ríos y forman el sonido original? RB, no entramos, salimos. Salen de Johnny Ventura. Sí. Correcto. Salimos de él, mira qué pasó. Johnny entró en discusión, se puso en no discusión, porque no fue realmente discusión. Yo diría que en yuxtaposición, una posición encontrada e intransigente. Sí. Con, de los 13 músicos, con 11. Entonces, Johnny Ventura le dijo, si quieren se largan, a 11. Entonces, Luisito Martí, Ramoncito el de la pipa, Pablo después se retiró, Pablo se quedó al lado de Johnny, dijo, pero no podemos permitir que Johnny salga de golpe y porrazo del grupo, que era una incongruencia, porque iba a dejar de ser el combo show, porque cada uno, nosotros teníamos 13 músicos, 14 con Pepe Caraballo, que manejaba la guaguita, sí, y había 14 vehículos. ¡Wow! Todo el mundo tenía su carro. Yo fui uno que yo cambié carro como 4 o 5 veces. Sucedió que entonces, bueno, pues, ¡pam!, se desbarata la reunión. Y yo le dije, cuando nos fuimos, Johnny con una cuerda, los músicos con una cuerda, los músicos por distintos motivos, Johnny diciendo que él tenía razón y los otros músicos, ¿qué es lo que se cree? ¿Qué es esto? Y dije, señores, estamos asistiendo a un sisma que podría ser explosión y podría dar al traste con todo lo que hemos hecho juntos. Vamos a juntarnos, conversemos esto con él. Pero entonces, Johnny también cogió una cuerda y me votó a mí y a Luisito. Si ustedes quieren, váyanse también. Y lo votó. Alguien que estuvo fuera unos días y es una parte muy querida de nosotros y es nuestro loco querido Anthony Ríos, a quien vamos a dar la oportunidad de que él a su vez le dé la bienvenida a alguien que por mucho tiempo le ha llevado al lado. Así que, loco, el privilegio es suyo. Sí, y es privilegio no solamente para mí, sino para la República Dominicana completa, porque con él se puede usar todos los superlativos. Simple y sencillamente, se podría decir sin temor a equivocarse, que es el más carismático artista que ha pisado escenario alguno en República Dominicana. ¡Johnny Ventura, mi papá! Entonces Luisito y yo vamos a hacer el sonido original. Y ahí surge el sonido original. ¿Qué tiempo duró el sonido original? 2 años y algo, casi 3. Porque nosotros le decíamos el sonido original porque eran los mismos músicos. Correcto, que tocaban, sí, con Johnny. Que Johnny Ventura. Pero había un ingrediente que faltaba. ¿Cuál es? Johnny Ventura. Lógico, era la vida todo con los señores. Salimos ya del tema de la música, Anthony Ríos, y nos vamos entonces al caso de la televisión. Ahí entra ahora otra parte de todas estas variantes del entretenimiento que tú dominas, que es la animación de televisión. Entonces, bueno, tú fuiste, creo, originalmente presentador de Fiesta de Teleantilla. Yo fui, lo de Fiesta fue 2 años. Aconsejado por la persona que más me enseñó a pararme a hablar detrás de una pantalla, detrás del micrófono, llamado Jackie Núñez del Río. Jackie Núñez, correcto. Cuando Jackie Núñez, el señor, el Chino Diegues, que era el director de Teleantilla, y
Papito Lamela Geler. Wow, don Santiago Lamela Geler, Papito. Presidente de HJB. Me ofrecieron 12,000 pesos en esa época para que me fuera a trabajar 2 horas. Porque a ellos les interesaba hacer un programa grabado que no tuviera valles. Y entonces nosotros, el defecto que teníamos era que era en vivo y cuando había cualquier equivocación, Johnny, poco tonto, lo usaba como bueno, esto pasa en los programas en vivo. Jackie lo siguió usando, Jackie era un genio. Fuera de todo lo, de toda duda, Jackie Núñez de Risco es uno de los cerebros pensantes más interesantes que he conocido. Uno de mis capitales intelectuales, y eso radica en los años que pasé al lado de yo, de Jackie Núñez. Hace como 2 meses, yo oí por primera vez una expresión que ahora está muy de moda, la expresión de te estoy cogiendo un cariño. Y la escuché un domingo a mediodía cuando mi hija más chiquita me pidió un dinero para hacerle un regalo a su mamá. Y cuando yo le di el dinero me dijo, papi, te estoy cogiendo un cariño. Y a mí me resultó tan simpática la expresión que esa misma tarde escribí la letra de un merengue y como Jorge estaba fuera de la ciudad me atreví a ponerle yo también la música. Y ahora le he pedido a Anthony, bueno, que él se la acaba de aprender la letra, ¿no? Que la cante aquí con el arreglo que le ha hecho mi hermano Jorge Taveras a este número que se llama Te estoy cogiendo un cariño y quiero ver qué les parece a ustedes. Dele. Algo me está sucediendo que no me había sucedido. Amiga, le estoy cogiendo un cariño. Igual si salgo a la calle o si me quedo en la casa, amiga, la estoy viviendo sin pausa. Jackie para mí no tuvo igual, por eso yo no lloré nunca por hombre, pero el día que le dieron el honoris causa, al ver el dueño de la palabra no poder hablar, una persona con un lenguaje tan florido, el no poder hablar, oye, no poder hablar. Y solo se sonrió y se pasó la mano por la cabeza. Y una vez con Braulio, él tenía una especie de cariño con Braulio. Y fuimos Braulio y yo a Miami a llevarle una botella de vino. Ay, que no puede beber. No puede beber, nos dimos 4. Y dijo, cuando ya no íbamos, que dijo como entre dientes, carajo, como se sintió impotente. Sí, ante una situación de esa naturaleza. ¿Qué tiempo tú duraste entonces en Fiesta de Telantilla? 2 años. 2 años. Y de ahí te fuiste al show del mediodía. No, yo estuve en el show del mediodía siempre. Siempre. Porque yo era utility. De Televisa. Sí, sí. Que no llegó Jackie. Busca el loco. Busca a Jones. Busca a Anthony. Es una comedia, Anthony. No. En las comedias, con el difunto Julio César Matías, sí, que fue una de las mejores experiencias que he tenido. Pero a mí me buscaban para todo por la fluidez y la calidad de mi palabra. Ya, por ejemplo, el caso de la animación con el show del mediodía, caso Fiesta. Entonces llega el caso del humor con aquel famoso programa que rompió todos los esquemas del humor en la República Dominicana, el show de Luisito y Andor. Bueno, eso fue realmente, no fue accidente, porque Luis no permitía accidentes. Luis Martí era un hombre ponderado, un hombre derecho. De hecho, El ídolo de Luisito Martí era Mario Moreno Cantinflas. Y decía, ¿por qué ese señor hace reír sin necesidad de decir una vulgaridad? Correcto. O una cuestión. Una mala palabra. Exacto. Lo que la gente no se explica
Anthony, ¿cómo tú, teniendo el espíritu que tienes, tú eres un alma libre, tú eres un hombre que no le gusta las ataduras de ningún momento, disfruta el momento, si hay que seguir bebiendo hasta el amanecer, amanecemos, o sea, tú gozas, has gozado realmente la vida, y Luisito Martí tan psicorrígido, o sea, ¿cómo pudieron hacer clic realmente como pareja? Porque toda moneda tiene anverso y reverso. Y reverso, es verdad. Luisito Martí era todo lo serio que yo no quisiera ser. Y yo era todo lo vagabundo que él hubiera deseado. No, ya, ahí fue que mataron. Fue un fenómeno ese proceso, ese show de Luisito. Luisito y Anthony. Él no me decía Anthony. ¿Cómo te decía? El muchacho del diablo es. Anthony, tu vida sentimental, o sea, ha sido una tu vida sentimental, los amoríos, los hijos. Tú tienes realmente que se conozca 26 hijos son. Es lo que se dice. Es lo que se dice. Claro, porque, pero yo no iría a decirte que sea cierto. Puede que se haya colado alguno que no sea, sí, y otro que sí que sea. ¿Tú has sido un padre responsable? No. Porque, no. No, no. ¿Por qué tú dices que no? Porque yo, nadie no, que tenga 26 hijos puede ser responsable de la vida y la crianza de todos. ¿Tú no te arrepientes? O sea, ¿te arrepientes de eso? No, no, no me arrepiento. Yo no me arrepiento porque yo considero a mis hijos los más hermosos accidentes que pudieron pasar. ¿Y te quieren tus hijos? Bueno, si no me quieren, lo disimulan. Ah, pero ¿puede que tú nunca usaste preservativo ni nada de eso? Bueno, yo te voy a decir la verdad. Dime la verdad. Sí, porque cuando tenía 26 muchachos, eso era preservativo, profesor, porque lo vendían los preservativos, sí, antes, o no había. Lo vendían, pero mira, no era, tú no eras el hombre que te paraba, por ejemplo, en la farmacia de Don Torres, viendo tú a Sonia ahí adentro, y decirle, dije, hágame el favor, señorita, deme un condón. Es verdad, porque los preservativos. Oye, ¿tú pensaste alguna vez, Anthony, por ejemplo, situaciones, es un aborto, que tú le digas a fulano, no, yo no quiero? Eso pasó. ¿Pasó? Y me traumatizó para siempre. Yo hice un aborto una vez, uno solo. Por eso tengo 26. Porque a una mujer que yo... ¿Querías mucho? No solamente quería, sino que hay mujeres que se quieren con un cierto respeto. Por lo estudiosa, por cómo su familia la trata, por, en fin, hay una serie de factores que hacen que tú le tengas un tipo especial de cariño a alguien. Y entre en ese tipo de cariño, el que juega con carbón se tizna, y ella quedó embarazada. Y entonces me dijo a mí que si ella... Era una persona muy conocida y querida en su pueblo, en el Ceibo, que sí podía hacerse un aborto. ¿Y tú lo aprobaste? Y yo de estúpido dije que sí. Bueno, pues ella se lo hicieron. Después, no fue que se vio mal, pero quedó estéril. ¡Wow! Y ahora cuando me ve o me mira, a veces me saluda y yo veo en los ojos de ella que ahí quizás está resumido el odio de no haber tenido nunca un hijo. Tiene sobrinos y cosas. Y o sea, ellos... y ya bueno. Ahora, Anthony, tú nunca, que yo recuerde, oye, yo, que yo recuerde, matrimonio de Anthony Río, matrimonio, así casado, 5 veces. Yo nada más me acuerdo de uno. Sí, pero espérate. De matrimonio, matrimonio. No, pero es que los matrimonios no son cosas para andar regándolas. Ah, pues yo fuera. Te digo la verdad. Es más, yo soy el único. Pero perdóname, te digo la verdad. Yo juraba que tú no te habías casado una vez. Viví, sí. No. ¿Con quién tú crees que yo me casé? Con Mabel. No. Con Mabel, aparte de casarme. Estamos hablando de Mabel de León. Sí, es la única mujer con que yo celebré el matrimonio y celebré el divorcio. No. ¿Cómo que
que se le explícame y somos. Son en llave. Si, ¿quién? Si tú nos ves a nosotros, piensa que lo que tenemos amor somos yo. ¿Cómo a ver? O sea, a ver, viene aquí ahora mismo y te ves y te cuida. Ay, 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 se acaba el juego. Porque, porque mamá me ve a ver. Oye, 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 qué lío. Pero espérate, te casaste 5 veces, o sea, firmamos así. Sí, sí. Wow. Pero claro, está bien, ok, ya, lo voy a contar. Ahora, ¿cómo se celebra un divorcio? Dime, fiesta, ok, vamos a divorciarnos. Oh, ¿por qué tenemos que quedar enemigos si ha habido tanta dulzura? ¿Por qué vamos a sembrar amargura en el medio de toda esa dulzura? No se puede. Exactamente, pero ¿cómo fue la fiesta del divorcio? No, no, entendimos, y ella me dijo un día, ¿sabes que Mabel tenía? Sí, sí. Bueno, Mabel tenía los dientes para adelante. Tenía, no tiene. No, ahora. ¿Se arregló? Se puso una cosa. Y me dijo, ¿tú sabes por qué? Me dijo, ¿tú sabes por qué nosotros tenemos que separarnos? ¿Por qué? Porque te voy a matar como un perro. Oh, para no matarte, vamos a ver. Pero oye, oye, oye esto, oye. Me le desaparezco a Mabel como un jueves en la tarde. Mabel, vengo ahora. Vengo ahora, ni siquiera vengo. Salí, anda, anda. Jueves, viernes, sábado, domingo en la tarde. Voy para casa. Llego a la casa. Y cuando llego a la casa, que digo, el humazo que va a haber aquí adentro. No, y tú has de creer que la mujer aconsejada por su madre me guardó todo lo que había cocinado, un plato tras otro. Y me dice, tu comida está ahí. Tu comida del jueves. Diablo, qué galleta. Oye, tu comida del jueves, tu comida del viernes, tu comida del sábado. Tu comida, pero está tan bueno. Oye, mujeres aprendan, ¿eh? Pero oye. Oye. Pero. No, pero yo te digo a ti. Espérate. Y me dice: hiciste bastante falta porque fueron unos días que estuve sola y a mí no me gusta quedarme sola. Pero allá yo la veía que venía así. Pero espérate, en esa época no había celulares ni nada de eso. No había celular. Ok, ¿y ella venía cómo? Ya venía. ¿En cariño? En cariño. Espérate. Estate quieto. Cuando cogió, ay, cómo. Se sienta. La siento que dice que accidentalmente pan se cae un plato. Ok. Ay, yo cogí cuerda. Y me va a traer un plato también. ¿Eh? Tú. Sí. El contraquilla, ese es bueno, el contraquilla. Ahora, dije, el que está incómodo eres tú. No, cogí una cuerda enorme que yo, y me dijo, mire, güey. Y me voló. ¿Te voló? Sí. ¿Y entonces tú dices, dame ya? No, coge el golpe que tú quieres. No. Señor Antonio, o sea que te han dado tu galleta. No, me lo hay, ¿cómo le puedes dar un trompón a una mujer más chiquita que yo? No. Sí. Ok, entonces, te casaste 4 veces más. Entonces, ahora mismo tú tienes tu relación. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Tener relación, tenerlas. Ahora mismo, ¿tú no tienes una compañera? No, yo estoy votado. No me digas, de la última. Pero, o así indiscreto, pues yo te digo, una muchacha joven, bonita, bien. O sea... O sea que tú eres mi hermano, pero tú estabas peleando fuera de tu peso ahí. Y no, yo la, nos conocimos en La Habana, tuvimos casi 5 años juntos, pero diferencias irreconciliables. No. Antonio, pero ve acá, yo te quiero hacer una pregunta, porque yo no me aguanto. ¿Se la hago? Sí. Ustedes se imaginan ya la pregunta, ¿verdad? ¿Quieren contar? ¿Se la hago? Sí. Andrew, ¿y usted todavía? ¿Usted ofende? Cualquier cosa la con Neudi. A Neudi es bueno. Yo tengo 68 cumplidos. 68 años. Por el acta de nacimiento, a lo mejor son más o sí. Hacían menos. Pero déjame decirte una cosa. La tecnología está muy avanzada. ¡Oh! No más palabras, señor magistrado. ¿Verdad? No más palabras ya. Y, había, y, a, ¿eh?
Y habiendo tantas cosas que usar, y yo soy un elemento que yo con eso no tengo complejo, yo me trago una tapa de hidrante que hay que tragar. ¿Qué pasó por la mente de Anthony Ríos con tu tema de salud? Operación de corazón abierto, una tensión en el país entero, quizás generacionalmente ya ves figuras que han compartido contigo que han fallecido. O sea, ¿llega algún momento en la intimidad de Anthony Ríos de pensar quizás en la muerte? Yo no pienso en la muerte, mira, con la mayor sinceridad del mundo. Lo que he hecho, lo he hecho al gusto. Y si mañana tengo que repetirlo, lo hago otra vez. Si volvieras a nacer, ¿vuelvas a ser cantante, compositor, humorista, todo lo que has hecho? Todo lo que he hecho, lo he hecho con gusto. Y creo que la muerte es eso, un dormirte y no volver. ¿Tienes artista favorito, Anthony Ríos, por ejemplo? Oh. Que tú vas en tu vehículo, ¿te gusta oír las canciones de Anthony Ríos a ti? No. ¿Por qué? A mí no me gusta Anthony Ríos. ¿Anthony Ríos no te gusta? No. ¿Qué tú crees? ¿Canta bien? Ver, ¿canta mal? Muy malo. El que canta lo que Anthony Ríos es bueno es componiendo. Componiendo, ahí sí. Anthony Ríos, ¿cómo cuántas composiciones tú tienes? Como 200. 200. Tengo una canción nueva sin título todavía, pero es como muy atrevida. Ahora, que esté escribiendo. Ajá. ¿Y cómo más o menos dice esa canción? Muy atrevida. Atrevida. Pero atrévete, crucemos el Jordán. Atrévete. ¿Cómo ves que tan atrevida es? Bueno, así tarareado por encima dice, porque estas ganas de vivir arden eternas, este deseo de quemarme entre tus piernas, partirme oyendo tu suspiro más profundo y regresarme envuelto en vida hasta tu mundo, buscar verdad en mi propia utopía y así poderme donde ayer no me podía. Ay, mi madre, qué el tema. Sol que salga, si es que brillar quiere, o qué carajo, si se apaga y muere, crisol de sombras y fuego encendido, que tome el rumbo de salir que le convenga, no importa forma ni el color que tenga, que lo importante es que tú estés conmigo. Pero bien, wow, pero mira, pero eso hay que grabarlo saliendo de aquí, vamos para el estudio. Todavía ni siquiera. No, pero eso está bello. Me gustó el pedacito, me gustaría quemarme entre tus piernas. Qué bien. Oye, pero... wow. Porque Anthony, bueno, Anthony le hizo una canción a la masturbación. Sí. A la masturbación le cantó Anthony. ¿Tú no sabes cuál canción es? ¿Usted no sabe, profesor? Si usted supiera, señora. Si usted supiera, señora, las veces que he sido suyo, si tan solo le llegara de mi pasión un murmullo. Si usted supiera, señora, que me corren por las venas al verla un mundo de cosas, de esas malas que son buenas. No, señores, con Anthony, definitivamente. ¿Cómo ves la música en la República Dominicana, artistas favoritos, o sea, y todo este movimiento que tenemos ahora mismo dentro de la música en sentido general, Anthony? Bueno, la música ha derivado hacia más lo mercurial que la música en sí. A esos muchachos jovencitos te hacen unas cosas lindísimas, pero ya se salen. Pero ahora hay unas chapas que vibran. Una cuestión. Ajá. Y esa, tú sabes que... Oigo una canción que dice, y se, ¿cómo es que dice? Yo diría que... Y cuando te me suba arriba, hasta que no la vea no me apeo. Así dice la canción. Ey, profesor, y suene la radio. Pero yo no me atrevería a cantar una cosa no. así. No.
No, creo que no. Mamá revive y me mata. Ah, otra vez. Yo no me quiero ir, yo quiero seguir con Andrés, Dios mío. Después que tú oyes. Ya no va. Después que tú oyes a José Ángel Buesa escribir. Wow. Ella no fue entre todas las más bellas. Solo me dio su amor profundo y largo. Otras me amaron más. Y sin embargo, a ninguna la quiero como ella. Ok, entonces oye la de ahora. Si tú me llamas, nos vamos para tu casa. Fumamos marihuana en la cama. Ahora dime tú. Uno de los poemas tuyos. El que pobre, te voy a tirar. Hasta el pobre Jesucristo ha cogido en él. Pero tú no eres del ping-pong, Antonio Río. Yo no me atrevo. Hay cosas que yo realmente. Y veo, los hijos, los más chiquitos, repitiendo cosas que si yo digo, hubiera dicho eso delante de mamá, estuviera comiendo sopa para eterno. Ajá. No me queda un diente. Dios mío. Mira, me gustaría ver a Antonio Río cantando con los pies. Señor, un aplauso para Anthony Río, realmente, de verdad, hermano, que para mí esto ha sido un reencuentro inolvidable, como lo sé que será para todos nuestros amigos que siguen esta entrevista a través de esta plataforma. Gracias, hermano mío. A ustedes, la gracia a ustedes, que permiten que venga aquí a regar un poco de las locuras que me bullen. Gracias, ¿verdad?, por estar con nosotros, Anthony Ríos, definitivamente un gran orgullo de la República Dominicana.